Procurador, bueno, primero es si la Procuraduría ha encontrado algunos reparos sobre la liquidación de Saludcop. Desde luego que sí, ha encontrado reparos con la liquidación de Saludcop, con la liquidación de Caprecom, la futura liquidación de Caprecom. Ello afectaría el sistema de salud. Yo el lunes voy a expresar esas inquietudes. Más que reparo son inquietudes al señor ministro de Salud, al cual asistirá a la Procuraduría a una mesa con las personas, con los prestadores del servicio, estarán las EPS y las IPS, y allá, dijéramos, plantearemos las inquietudes que tiene la Procuraduría. ¿Esas inquietudes es para Sino, que no avanza ese proceso? ¿O por qué se le no, pasa? No, pues la Procuraduría. ¿Tres años que no avanza el tema del. No, de, no, no, el tema de Palacino, el tema de Cipriano, hace tres años nosotros lo fallamos. La Procuraduría fue la primera entidad del Estado que proferió decisiones, incluso tomó impuso las más altas sanciones que están establecidas en las normas disciplinarias. Pero todas las inquietudes se las tendré oportunidad de plantearlas al señor ministro y a todas las autoridades concernidas, tanto a las EPS como a las IPS. Pero procurador, ¿usted va a estar tranquilo hasta diciembre comiendo buñuelo y natilla cuando el Consejo de Estado prácticamente una demanda que busca tumbarlo? Pues yo he comido natilla y rezado la novena en los siete años que llevo en la Procuraduría. Desde luego que yo tengo la tranquilidad, dijéramos, esperando la decisión del Consejo de Estado. Yo confío en el profesionalismo del Consejo de Estado, en su independencia, y creo que esa decisión será tomada sin dejarse permear de cualquier razones extraprocesales. Entonces, aquí estamos con toda la tranquilidad y la alegría y con resolviendo y abocando en representación de la sociedad, pues todos estos chicharrones, como decían acá hace algún momento. ¿Qué opinión le merece las interceptaciones que se le están diciendo a la periodista Vicky Dávila? Pues yo no tengo conocimiento, por los medios tal vez hoy se conoce esa noticia. Desde luego, habría que observar o investigar y determinar qué género, dijera, de cuál es el origen de esas investigaciones, si se originan desde entidades del Estado. Es indudable que la Procuraduría estará no solamente vigilante, sino actuante para determinar las responsabilidades en que pudieran incurrir quienes han realizado este género de actuaciones criminales, pero vamos a ver el desarrollo de ello para estudiar los elementos de juicio que se puedan recaudar. ¿Plebiscito sobre plebiscito con el 13% de umbral? Mire, eso desde luego, un plebiscito con esos umbrales, con la reducción de esos umbrales, deslegitima este instrumento de refrendación. Yo creo que le presta un flaco servicio al proceso de paz. Es desplazar al ciudadano en un tema tan fundamental. La Procuraduría ha hecho críticas frente al plebiscito como instrumento y en la forma como se ha regulado, igualmente al acto legislativo que se está tramitando, en el cual le confieren facultades al presidente y en las cuales terminan desplazándose las competencias del legislativo y cercenándole sus funciones deliberativas, afectando la Constitución. Ello es el más claro, dijéramos, afectación al orden constitucional desde su vigencia. Lo dije y lo repito, tanto el plebiscito como el acto legislativo que le otorga facultades extraordinarias y desplaza al Congreso
es una bomba de relojería contra la Constitución, el cual debemos, la Procuraduría actuará dentro de sus funciones, dentro de sus competencias, advirtiendo, señalando, acudiendo a los escenarios constitucionales. Pero igualmente ello a mí se me hace que es un momento, un oscuro momento de la institucionalidad y para la institucionalidad. Pero ¿qué del caso Pretel? ¿Qué hay de extraño en el caso Pretel? No, el extraño, yo lo manifesté, yo no, la Procuraduría, el Procurador Delegado lo manifestó de manera clara, no hay dudas. Cuando se investiga a alguien, cuando se juzga a alguien, en nuestro ordenamiento jurídico hay una cosita que se llama el debido proceso. Pues el debido proceso acá no se respeta, porque no se otorgan, no se confieren, no se da la posibilidad de controvertir una decisión. No obstante, se hubiera planteado el recurso y se hubiera decidido, pero contra esa decisión, en cuanto que es un auto interlocutorio, caben los recursos. Y eso fue lo que se cercenó, independientemente de la responsabilidad que tenga el doctor Pretel, que puede ser responsable, que si es responsable, pues sus jueces tendrán que condenarlo, pero lo que le corresponde a la Procuraduría con el doctor Pretel y con Policromo Tangarife, con cualquiera, con cualquier otro ciudadano, con usted, Dios no quiera que esté en unas circunstancias como esas, pero tiene que hacer respetar el debido proceso. Esa es la razón de ser de la Procuraduría, la defensa del debido proceso, del derecho a la defensa del patrimonio público, las garantías constitucionales. Ningún juez, ni el Congreso, ni ninguna corte, ni ningún juez, ni la Procuraduría puede desconocer el debido proceso. Yo no sé qué trámite vayan a darle a esa solicitud. No me he informado, yo estuve toda la mañana aquí, ustedes son testigos excepcionales de ello, pero esa es la preocupación. No es la preocupación del procurador, no es preocupación de Alejandro Ordóñez, la procuración, es la preocupación del ordenamiento jurídico, del debido proceso, de las garantías constitucionales de un magistrado, pero de cualquier ciudadano, de cualquier condición. Sería un nefasto precedente que uno de los más altos órganos, como es el Congreso, se pasara por la faja, como dicen, el debido proceso del derecho a la defensa, que son las garantías constitucionales. Procurador, ha dicho el general Mora que prácticamente las FARC tienen que tener claro que en La Habana no se va a redefinir las fuerzas militares y que tampoco se van a hacer zonas de despejes militares. En este caso, ¿usted qué opina sobre la paz? Claro, en eso la Procuraduría ha sido muy activa en eso. Por eso me he ganado varios dolores de cabeza, pero lo repito, o no lo repito yo, recuerdo, tomo la frase de un exministro de Agricultura, el doctor Juan Camilo Restrepo, ¿recuerdan cuál era ministro? Cuando propusieron algo similar, él dijo, comillas, lo cito, esas son unas republiquetas. Y eso es lo que están buscando a ellos, republiquetas, donde no está el Estado, donde no están sus instituciones, donde no puede estar el ejército o la policía. ¿Eso qué es? ¿Cómo se van a proteger las garantías constitucionales? Donde se pretende zonas autónomas para donde se va a institucionalizar la FARC. Eso fue lo que dijo la Procuraduría cuando se empieza a hablar de la paz territorial. La paz territorial que tanto emociona al doctor Jaramillo es, en últimas, la institucionalidad de la FARC, institucionalizar la FARC en las zonas y en los territorios donde la FARC haga presencia, otorgarle funciones del Estado a la FARC y de conter ahora el escenario territorial. Entonces, como dirían las señoras en Cali, si quieren más que les piquen caña. Señor procurador, la última, ¿está por definirse ya la marihuana medicinal, el uso de la marihuana para fines medicinales esta tarde? Sí, pero ¿ya salió el decreto? Lo quiero ver para leerlo entre líneas. Lo quiero ver. ¿Usted reconoce que la superintendencia y también la Procuraduría? La superintendencia son los dientes del sistema de salud. La Procuraduría también. Nosotros hemos hecho mucho. Mire, lo repito. La primera autoridad del Estado que destituyó a Palacino, la única, tiene la Procuraduría, no una, dos veces,
le impuso las máximas sanciones posibles, 20 años de destitución. Igualmente hay muchas investigaciones y decisiones contra actores del tema de salud. Entonces nosotros hemos actuado, pero deberíamos actuar mucho más. Y en este colapso de la, porque estamos ante el colapso de la salud, estamos ante el colapso del sistema de salud, no nos diga, o vamos para el colapso, o casi que estamos colapsando el sistema de salud, ¿sí? Con el proceso de liquidación, primero de Salucos, después de Caprecon, y algunos dicen que vendrá el que sigue la nueva EPS, que se llama la nueva EPS, entonces estamos ante ello, pero no es que no, hemos actuado, y es lo que los que más hemos actuado, pero seguiremos haciendo y tenemos toda la voluntad institucional para hacerlo. Bueno, adiós. Mire, a ver. Estamos listos. ¿Qué le pide al niño Dios? Mire, yo le pido al niño Dios. Mire, yo qué le pido al niño Dios. Mire, me ha enganchado. Ante el pesebre de Belén, ante el niño Dios y ante la Virgen y San José, le pongo a sus pies mis alegrías, mis tristezas, mis esperanzas, como persona, pero también como familia, la familia Ordóñez Hernández, como procurador, la procuraduría, como ciudadano, porque es desde el portal de Belén que podemos construir la verdadera paz. No en vano los cantos de la noche de Navidad nos dicen: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad.